gestión. Pasando a temas financieros, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público trabaja con las instituciones financieras del país para generar las condiciones propicias que permitan una mayor colocación del crédito, por supuesto mucho más barato y derivado de una buena implementación de la reforma financiera. Durante la inauguración de la Semana Nacional de la Educación Financiera, el titular de la dependencia, Luis Videgaray, reconoció que se tiene una banca bastante sólida, bien administrada, con niveles de capitalización, liquidez y reserva de lo más robusto que exista actualmente en el mundo. Sin embargo, dijo que el reto que comparte la banca, el gobierno, así como el sistema financiero en general, consiste en cómo hacer que estas instituciones presten más y que con ello crezca el crédito. Para ello refirió que, bueno, se tiene que generar las condiciones materiales para que el Estado de Derecho, la competencia y la participación de la banca de desarrollo ayuden a crear un entorno económico en el cual México haga un mayor uso del crédito. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.